Mezclamos metano con oxígeno. Esto es una combustión y nos da dióxido de carbono y agua. Lo primero que tenemos que hacer es ajustar la ecuación, porque la materia ni se crea ni se destruye, se transforma. Aquí un carbono y aquí un carbono, va bien. Pero aquí hay cuatro hidrógenos y aquí hay dos. Entonces se tienen que formar dos moléculas de agua. ¿Vale? Y ahora tengo que ajustar los oxígenos también. Aquí hay dos y aquí hay dos, cuatro. Con lo que poner un 2 aquí ajusta la ecuación. Y ahora te dicen, calcula cuánto oxígeno necesito para reaccionar con 100 gramos de metano. ¿Vale? Entonces, yo lo que me inventé para usarlo siempre que tenga que hacer un ejercicio de estos es una línea que me he inventado yo, que es la línea de masas. Que es cuánta masa de cada uno reacciona. De esto reacciona. El carbono es 12 y el hidrógeno 1. 12 más 4, 16. El O2, el O pesa 16 por 2, 32. 2 por 32, 64. Entonces tengo que reaccionar 16 gramos de metano con 64 gramos de oxígeno. Y ahora, de CO2 es carbono 12 y oxígeno 16, 16 por 2, 32, más 12, 44 gramos. Y el oxígeno es 16 más 2, 18 por 2, 36. Entonces, estas son las masas en gramos que reaccionan. La suma de estos dos, que son los reactivos, que es 80, tiene que ser igual que la suma de estos dos, que son los productos, que es 80. Y se cumple la ley de Eso lo conservación de calcula la todo, masa. Sí, eso se hace todo con los números atómicos. No, número atómico no, número másico. El número atómico es el número que viene en esa tabla arriba a la izquierda. El número másico es el que viene abajo. ¿Vale? No, ese es el atómico, es el número de protones que tiene el núcleo. Y el másico, el de abajo. El de abajo. Eso. Muy bien, pues ya esto es hacer una regla de tres. ¿Os dejan hacer reglas de tres o no? Vale. Pues es que hay profesores que no les gusta. Entonces ya con una regla de 3, si 16 gramos de metano reaccionan con 64 gramos de oxígeno, con 100 gramos de metano, reaccionan X. Entonces X sería 64 por 100 partido 16, que es 400 gramos. ¿Vale? Necesito 400 gramos de oxígeno para reaccionar con esos 100 gramos de metano. ¿Ok? Ahora, te pueden preguntar también, ¿cuánto CO2 obtengo de la reacción? Pues, fácil, fácil. ¿Qué hago? Una regla de 3. Sí, 16 gramos de metano reaccionan para dar 44 gramos de CO2, 100 gramos de metano darán X. Y X es calculadora. Mi calculadora. Mi. Siempre. 275 gramos de CO2. Vale, eso es un ejercicio. Ahora vamos por el segundo.